Bueno, muchas gracias, Humberto. Un placer que asista hoy al seminario de DACE. Y bueno, un placer de tener esta oportunidad de compartir contigo. Yo, como te he contado, desgraciadamente tengo que salir hacia abajo, pero que compartas con nosotros, con los seniors y los doctorandos del instituto, el trabajo que estáis haciendo actualmente, que es muy atractivo y en el uso de la agregación. Así que bueno, pues espero que todo el mundo lo disfrute y que además piense en la posibilidad de utilizar estos nuevos modelos en el ámbito de Deep Learning, la agregación, e incluso continuar abriendo la puerta a la colaboración entre nuestros equipos. Así que lamento mucho las circunstancias del cambio de tener que bajarme rápidamente. Y bueno, como la está grabando Eugenio, ya la veré yo con tranquilidad. Mañana tarde me sentaré pasando en cuanto me la mande Eugenio el link, ya veré y disfrutaré con tranquilidad la charla. Así que bueno, que muchas gracias y espero que todo el mundo disfrute de tu presentación. Muchas gracias, Paco, por invitarme y por darme esta oportunidad de presentar realmente lo que hemos hecho en los últimos 4 o 5 años en este grupo de investigación, pero muy por encima, porque lo que quiero presentar son herramientas que se puedan utilizar en cualquier ámbito, ¿eh? Y daré dos puntos de vista diferentes y cronológicamente cómo pasamos de primero de aplicar todo en el intervalo real 0-1 a cualquier número real, que es el Deep Learning clásico, el CNN, etc. Insisto, gracias por la invitación, Paco. Y bueno, voy a empezar a compartir pantalla lo primero y a presentar el título. Una cosa, las transparencias están en inglés porque las he utilizado en otros sitios, pero da igual, o sea, voy a hablar en español, no va a haber ningún problema. Bueno, a ver, ¿me veis ahora? ¿Se ve o no? No, yo salgo. Gracias, gracias, Humberto. Que vaya bien, hasta luego. Vale, gracias, Paco, venga, hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Bueno, a ver, Sí yo... se ve, Humberto, sin problema. Lo que quiero hablar es realmente de funciones de fusión de datos. Parte de esto, pues, ¿qué voy a decir? Curro, es toda la parte de estadística, etcétera. Hablaré bastante al final de la presentación de estadísticos de orden, etcétera. Pero realmente voy a hacer un recorrido de lo que hemos desarrollado nosotros y, sobre todo, como he dicho anteriormente, sobre posibles herramientas para utilizar en cualquier tipo de aplicación. Tengo que decir que es lo último que se está haciendo en teoría de agregaciones, pero que marcaré diferencias entre teoría de agregaciones, funciones de agregación y funciones de fusión. Empieza, pues el título dice cómo aplicar ciertas funciones para fusionar datos en las convolutional neural networks. Pero dicho esto, voy a recordar aquí, a ver si me deja pasar, sí, lo que ya sabemos todos, que es una red, una CNN. Yo tengo una imagen de un coche y quiero clasificar ese coche. Lo primero que tengo que hacer es extraer las características de esa imagen y se pasa a un conjunto de filtros, normalmente 64. Para cada filtro se hace una operación de convolución, que no es más que una serie de productos. Pero es que la operación de convolución, tal como la entendemos, no es más No que es la más teoría que la. de tensores que dio Einstein, que es extraer características importantes en el caso de la Caso de la imagen. imagen. Entonces tiene dos etapas en una CNN, que es convolución, con una serie de filtros para extraer las características más importantes de la imagen, y luego reducción del tamaño de la imagen, que es lo que vamos a hacer nosotros aquí con funciones de fusión. Por eso, en casi todos los artículos, si uno coge, por ejemplo, el PAMI, en casi todos los artículos del PAMI, a las funciones que voy a presentar aquí, muchas de ellas se llaman funciones pooling, pero realmente son funciones mucho más generales que el pooling. Bueno, pues dicho esto, aquí presento, bueno, como Hinton, lo que es el Deep Learning, etcétera, pero veis cómo a partir de una imagen en color se distingue aquí, se divide en tres canales y para cada canal se hace convolución, pooling, etcétera, hasta llegar a un vector de características. Si no coincide con lo que queremos, todos los parámetros, se vuelve hacia atrás, el backtracking y volvemos a empezar. Esto es muy superficialmente lo que hace una CNN, pero a mí lo que me va a interesar en este proceso va a ser reducir imagen, el pooling, porque con convolución todo lo que se hace no mejora los operadores de Albert Einstein hasta el día de hoy, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues, si nos fijamos en esta transparencia, por ejemplo, si tenemos en este dibujo
una imagen. Esta imagen es cogemos un trozo de la imagen, es una matriz 4x4 y queremos pasar a una matriz 2x2. Bueno, pues normalmente se empezó haciendo todo cogiendo el máximo, porque computacionalmente venía mejor. Entonces se coge esta submatriz de 2x2 y se sustituye por el máximo. Y luego se hace lo mismo con los rojos, verdes, azules, etcétera. Pero también se utiliza la media. Entonces, si se utiliza la media, se cogen estos 4 píxeles, se calcula la media, etc. La pregunta es, ¿cuál de las dos es mejor? Son dos agregaciones y habría que decir, bueno, pues una es mejor que otras. En ese proceso, en el año 2017, en el PAMI, surgió un artículo que me gustó mucho, que decía, pues mirar, ni una ni otra, vamos a hacer combinaciones de las dos agregaciones. Y demostraba que bajo determinadas condiciones, lo que sea una combinación del máximo y la media, mejora los resultados. Bueno, pues dicho esto, voy a distinguir ahora dos problemas. En el caso anterior, si nos damos cuenta, aquí tengo números mayores que 1, pero también en el proceso de backtracking voy a tener números negativos. Entonces, aquí se hacen fusión de datos que salen del 0,1. Pero nosotros históricamente empezamos con una fusión de datos en la comunidad difusa de todos datos en 0,1. Esto a mí me llevó a grandes problemas hace 2 años, bastante importantes, porque yo quería aplicar conceptos exclusivamente 0,1 a R y me encontraba con grandes problemas. Entonces, en el mundo de la lógica difusa y sobre todo en el mundo de las funciones de agregación, se presenta el concepto de función de fusión. A ver, una función de fusión, como viene ahí, es una función F que toma n números entre 0 y 1 y lo sustituye por 1. Es decir, la filosofía es, yo voy a coger un número que me represente a los n números anteriores. Esa es la filosofía de estas funciones de fusión. A esta nomenclatura ha habido matemáticos que se han negado absolutamente. Pues, por ejemplo, Bernard de Baez, la nomenclatura la dio Rascomessier, pero Bernard de Baez dice que esa es la definición de una función normal de n argumentos, que por qué vamos a poner un nombre. Bueno, pues el nombre especial viene cuando se utiliza con esa filosofía de sustituir un conjunto de números por otro, pero además en todo R. Sin embargo, aquí lo pongo en principio para números en 0 y 1. Entonces, aquí no es relevante el intervalo 0,1. Sí va a ser relevante para nosotros. Ya veremos por qué. Entonces, una función de fusión consiste en coger n números entre 0 y 1 y reemplazarlos por 1. Todos sabemos cuando una función de n argumentos es creciente. Bien, pues hasta ahora, ¿por qué me interesa la función de crecimiento? Pues porque tanto el máximo como la media son funciones crecientes. Entonces, si yo voy a reemplazar estas funciones por otras, pues voy a buscar funciones en principio crecientes. Bajo esta filosofía, en los años 80, nadie se pone de acuerdo, me imagino que Curro podrá decirnos bastante, aparece el concepto de función de agregación. Una función de agregación se le atribuye en este concepto a mucha gente, Dombey, Peter Clement, etcétera, pero consiste en coger n números entre 0 y 1 y reemplazarlo por 1 bajo estas condiciones. La función a utilizar debe ser creciente, en el 0 debe dar 0 y en el 1 debe dar 1. Cuando extendemos esto al caso real, la condición 2 y 3 nos da muchísimos problemas. La noción de creciente es muy fácil. Si yo tengo dos conjuntos de números con el mismo número de números y en el primer conjunto el primer valor es más pequeño o igual que el primer valor del segundo. El número del primer conjunto es menor o igual que el segundo número del segundo conjunto. Y así sucesivamente, claro, si yo voy a reemplazar el primer conjunto de números por un número, parece lógico que este número sea menor o igual que el número que voy a utilizar para reemplazar el segundo conjunto de números. Bueno, pues además, con esta filosofía, ¿qué pasa si yo quiero reemplazar n números que todos son iguales por un número? Pues lo lógico es pensar que voy a utilizar el mismo número. Cuando ocurre esto, se dice que la función m es idempotente. Bueno, pues se demuestra que cualquier función idempotente de agregación en este sentido es una función promedio que está siempre entre el mínimo y el máximo. El mínimo es la mayor de las t normas que es idempotente y el máximo la menor de las t con normas idempotente. Pero la media aritmética, la media geométrica, etcétera, etcétera, siempre van a estar entre el mínimo y el máximo porque satisfacen la propiedad de la idempotencia. Bueno, pues esto es lo que clásicamente se entiende por una función de agregación. Ejemplos de funciones de agregación. El primer caso, las t-normas. Todas estas no son idempotentes salvo el mínimo. Las t-normas tienen la ventaja de que son asociativas. Desde el punto de vista matemático, Enric Trillas te va a decir que es perfecto.
etcétera, etcétera. Funcionan fenomenal en sistemas de reglas difusas para sustituir la conjunción y por una t-norma. Problemas, por ejemplo, la conmutatividad. Cuando este ejemplo lo ponen Riquillas continuamente. No es lo mismo le juzgaron y le mataron que le mataron y le juzgaron. No estoy hablando de cuestiones temporales, ¿eh? Pero está claro que la conmutatividad hay que tener mucho cuidado con ella. Y la asociatividad, claro, me permite generalizar de 2 a 3 a n, etc. Pero la vida real, las funciones asociativas, pues digamos que no son muy, muy habituales. Por eso, aquí no voy a hablar de las teconormas, que es para se utilizan para representar la disyunción OR, porque tendría que hablar de negaciones. Lo pongo como ejemplo de función de agregaciones. Otra función de agregación muy conocida en los últimos años son las funciones de solapamiento. Las funciones de solapamiento nacen para saber en una imagen lo solapado que está una figura respecto de otra. ¿Cuál es esa intersección de las dos figuras? Y si yo quito una, ¿qué debo rellenar en la parte de atrás de esa figura? Bueno, pues no son asociativas, se exigen esas condiciones, pero lo que sí es cierto es que cualquier t-norma continua sin divisores de cero es una función de overlap. ¿Cuál es la ventaja de las funciones de overlap? Que, por ejemplo, aquí quedan incluidas las medias geométricas, cosa que no son t-normas. Y además, cuando se utilizan ciertos elementos difusos en Big Data, aquí se hizo una tesis, Miquel Elcano, donde se demostraba que una función de overlap daba mucho mejores resultados que una t-norma en la sustitución de la conjunción i. Bueno, ¿qué voy a hablar de las cópulas? Las cópulas son muy conocidas en estadística y las he puesto aquí como ejemplo de funciones de agregación. Y ahora voy a dar dos funciones de agregación que van a ser nuestro eje central en toda la presentación. Las integrales Choquet y las integrales de Sugeno. Claro, me podréis decir, porque en Granada yo sé que lo utilizáis continuamente, ¿y por qué no hablas de los OWA? Muy fácil, porque si en las integrales Choquet tomamos medidas simétricas, obtenemos los OWA. Además, si en las integrales Choquet tomamos medidas aditivas, obtenemos cualquier medida ponderada. Entonces, los OWA, medidas ponderadas, son casos particulares de las integrales Choquet. ¿Y por qué se utilizan estas medidas? Porque utiliza estas integrales, porque utilizan medidas que tratan de, digamos, dibujar numéricamente la coalición entre los datos. Todos sabemos que hay cantidad de datos que no son independientes. Por ejemplo, una nota en matemáticas suele ir alta, suele ir acompañada con una buena nota en física también alta. Y no tanto, a lo mejor, con historia. Eso es debido a que existen datos que están interrelacionados y, sobre todo, en medicina. Una presión sanguínea alta lleva acompañado otros factores que son altos o bajos dependiendo de cómo se hagan las medidas. Entonces, para poder medir la posible coalición entre los datos, vamos a utilizar las medidas difusas. No voy a entrar para nada en la teoría de la información de Shannon, ni mucho menos. Lo único que voy a decir es recordar que es una medida difusa, insisto, bajo el objetivo de poder medir relación que hay de coalición, etcétera, entre los datos. Aquí pongo la definición de una medida difusa. Está bien claro, yo tengo un conjunto de n números naturales. La medida difusa me asigna a cada subconjunto de este conjunto, por ejemplo, al subconjunto 2, un valor entre 0 y 1. Al subconjunto 2, 4, otro valor entre 0 y 1. Ese 2, 4, debemos entenderlo, ese valor entre 0 y 1 de 2, 4, debemos entenderlo como la posible coalición entre el elemento asociado a la posición 2 y el elemento asociado a la posición 4. Y se exigen estas condiciones. Si dos subconjuntos uno está contenido en otro, la medida es decreciente. Y es creciente en este sentido, y la medida del vacío es 0 y la del conjunto total es 1. Cuando estamos trabajando con números entre 0 y 1, a la medida la voy a denotar con la letra M. En el caso de números reales, a la medida le voy a denotar con la letra NU. Bueno, aquí tenemos un ejemplo muy utilizado en clasificación, por ejemplo, donde lo que se hace primero es aprender el exponente, y curiosamente, hasta ahora casi siempre los mejores resultados se obtenían para Q igual a 2. Bueno, pues esta es la medida que me permite establecer posibles coaliciones o una representación de posibles coaliciones entre los datos. Teniendo en cuenta esto, recuerdo lo que es una integral Choquet. A ver, dado un conjunto de n números entre 0 y 1, yo quiero agregarlos con la agregación Choquet. Para eso lo primero que hago es ordenarlos de forma creciente y lo que hago es establecer estas diferencias, un valor menos el anterior, esto es positivo, por el valor de la medida asociado al subconjunto de la posición i. Y repito todo eso y luego al final lo sumo. Bueno, pues esta es una agregación choque. Si todos los valores son iguales, es idempotente. Si la medida, insisto, es simétrica, recuperamos los operadores OWA. Si la medida es aditiva, recuperamos las medias ponderadas, etc. Entonces,
Esta agregación se llama integral porque realmente es la suma de áreas de intervalo, de áreas, vamos, la base es la diferencia entre los valores y la altura es la medida a considerar. Entonces, por eso surge la integral. Y vamos a hablar siempre en este caso de caso discreto. Bueno, pues ahora voy a recordar la integral de su geno, cuya idea es muy similar. Voy a utilizar una medida fácil, pero las operaciones son, primero se calcula el mínimo entre un valor y la medida asociada a su conjunto de dicho valor, y así se repite con todos los valores ordenados de forma creciente y se coge el máximo. Bueno, pues esta es la integral de su geno. ¿Y por qué voy a hablar mucho de la integral de su geno? Porque hay aplicaciones como la del cerebro computacional, donde la integral de su geno barre por goleada respecto a la integral choque. ¿Por qué? No tenemos ni idea. Lo cierto es que hasta ahora yo he presentado aquí 5 agregaciones y las 2 últimas son las que generalizan casi todas las anteriores. Pero en todo caso, para agregar números entre 0 y 1. Como tengo muchas agregaciones, dado un problema, ¿cuál es la mejor agregación a utilizar? Pues este tema también se ha estudiado. Y una de las metodologías que se ha dado es la basada en funciones Fermat, que no es más que suma de distancias. ¿Cómo vamos a aplicar todo esto? En reducción de imagen, en el pooling, este problema salió en reducción de imagen normal. Cada vez que uno toma una foto vía teléfono móvil, si lo quiere enviar a alguien, esa imagen se reduce de tamaño y se manda a esa nueva persona. Y la nueva persona tendrá que hacer la magnificación. No estoy hablando de codificación, estoy hablando de reducción de imagen, del tamaño de la imagen. Entonces, dada esta imagen 9x9, yo voy a sustituirla por una imagen 3x3. Cojo y hago bloques simétricos. También se ha estudiado el caso de que los bloques no sean simétricos, pero aquí son simétricos. Voy a normalizar para obtener valores entre 0 y 1 y sustituyo estos 9 valores por 1, por ejemplo, la media aritmética, y la pongo aquí. Si he fijado la media aritmética, hago lo mismo aquí y pongo el valor aquí, y así sucesivamente. Pero la pregunta es, ¿la media aritmética es la mejor? ¿Y siempre tiene que ser la media aritmética aquí, aquí y aquí? ¿O puede ser aquí la media aritmética, aquí un OWA, aquí otro OWA, etcétera? Esa pregunta se resuelve mediante la idea del concepto de función Penanti, que consiste en lo siguiente. Supongamos que estos de aquí son los 9 valores entre 0 y 1 que yo voy a agregar. Y decido calcular la media aritmética de estos 9 valores. La I será la media aritmética. Calculo la distancia de esta I con el primer valor, más la distancia de esta I con el segundo valor, más la distancia de esta I con el noveno. Y sumo todas esas distancias y me da un numerito. A continuación, en lugar de utilizar la media aritmética, cojo los 9 valores y utilizo el OWA al menos la mitad. Bueno, pues ahí pongo en la I el OWA al menos la mitad. Entonces calculo la distancia entre ese valor y este, más la distancia entre ese valor y este, más la distancia de ese valor y este, y me da otro número. Y lo hago así con 10 agregaciones. Al final tengo 10 valores y cojo como agregación aquella que me da la suma de distancias más pequeña. Bueno, pues esa suma de distancias es lo que llamamos función Penanti. Se ha estudiado muchísimo y se ha visto, por ejemplo, que cada vez que yo utilice el error cuadrático medio como función Penanti, la mejor agregación es la media aritmética. Si utilizo la desviación media, el error cuadrático medio, etcétera, existen ya bastantes estudios. Aquí viene la definición, no tiene más importancia. Y también se ha hecho este estudio para el caso de imágenes en color, pues que consiste en lugar de poner aquí un solo valor de la media aritmética, pues cogen combinaciones de 10 agregaciones tomadas de 3 en 3 y se estudia una agregación para la R, otra para la G, otra para la B, en producto cartesiano retículos, y son grupos de agregaciones. Bueno, esto me permite elegir en cada trozo de mi imagen la mejor agregación. Pero claro, el problema es el siguiente. Resulta que me estás pasando de elegir la mejor agregación a elegir la mejor función Penanti. No se ha resuelto ese problema todavía y por eso surge la idea de desviación moderada que se utiliza actualmente. No voy a hablar de ella, si alguien quiere más información, decir que se está utilizando mucho. La desviación moderada se trata simplemente de resolver ecuaciones continuamente. Bueno, pues dicho esto, hay el concepto de agregación para números entre 0 y 1, funciones crecientes, con condiciones de contorno y métodos, muchos estudios para saber cuál es la mejor agregación dependiendo del problema que estemos tratando. Pero bueno, vamos a un caso particular que le ocurrió a Gleb Yakov y a Tim Wilkin en Australia. En Australia ganaron un proyecto de muchos millones de dólares, en ese caso, que consistía en saber cómo evoluciona en las presas de agua en cuanto a grietas. El modelo español es muy fácil, no sé si habéis asistido a muchas anteriores de presas, muchas veces se pone, por ejemplo, para ver cómo evoluciona esta grieta, se pone un cristal pegado con cemento y si el cristal se rompe, pues bueno, quiere decir que la grieta ha cambiado, ¿no?
Ellos lo que querían hacer era un algoritmo que, utilizando imágenes, pudiesen estudiar la evolución de estas grietas. Y se encontraron con una sorpresa, y es que, construido el algoritmo, Glebel-Yakov viene del mundo de la agregación en 0-1, cuando se le ocurrió sustituir la agregación que estaban utilizando, que era una choquet, por la moda, que no es una agregación porque no son funciones crecientes, los resultados eran mucho mejores con la moda que con la integral choquet. Entonces dijo, tenemos un serio problema, porque dentro del mundo de las agregaciones que yo hasta ahora, la condición esa de ser creciente igual no es tan importante. Y entonces se hizo un estudio de funciones que se utilizan mucho y que no son crecientes, pues los operadores de implicación, las medidas de similitud, las distancias, etc. ¿Y cómo se resolvió este problema? Pues Glebel-Yakov y Tim Wilkin en el año 2015 dijeron, bueno, pues vamos a estudiar el crecimiento de las funciones de agregación, pero no en cualquier dirección, sino en la dirección de la bisectriz del primer cuadrante. Y lo publicaron con el nombre de Weak Monotonicity, que es ese concepto. La moda cumple esa propiedad. Simultáneamente, entre Eslovaquia y Pamplona, estábamos haciendo lo mismo por otros temas, pero en cualquier dirección R. Y salió publicado también en el año 2015, pero primero se publicó en el Phases and Systems, lo de Tim Wilkin y Glebel-Yakov, y después, un mes después o dos, en el European Journal of Operational Research, la siguiente definición, que es la monotonía respecto de una dirección R. Si fijamos un vector R, diremos que una función de fusión con números entre 0 y 1 es creciente en esa dirección si para cada vector, etcétera, se cumple esta desigualdad. Cuando cogemos la constante C, el vector R, perdón, todo unos, R. Todos nos obtenemos la definición de Glebel-Yakov y Tim Wilkin. Entonces, aquí recuperamos la monotonía de un operador de implicación, etcétera, etcétera. ¿Por qué nosotros tardamos más? Pues muy simple, porque viendo esta dirección, yo recuerdo que a Francesc Esteban le ocurrió lo mismo que a nosotros. Esto no está hecho en física. Esto no se ha estudiado mucho en las derivadas direccionales. Bueno, pues curiosamente en este sentido no se había hecho antes. Y nosotros empleamos mucho tiempo en hacer un barrido para saber si estos conceptos eran conocidos o no. Luego aquí tenemos la idea de crecimiento en una dirección. Basándonos luego en la idea de operador de software, coger un conjunto de números entre 0 y 1 y ordenarlos primero de forma decreciente y luego aplicar la agregación, bueno, pues esto nos llevó a esta definición de OWAS, en otra palabra, en una dirección determinada. No tiene más importancia. Bueno, pues hasta aquí ya era la monotonía en una dirección. Bueno, pues si en la definición de función de agregación, que es esta de aquí, que se le atribuye a Dombey, sustituimos la condición de monotonía por monotonía en una dirección, tenemos el concepto de preagregación. Toda agregación es una preagregación, pero no al revés. La moda es una preagregación que es creciente en la dirección de la bisectriz del primer cuadrante, que no es una agregación. Esto ha generado grandes problemas de nomenclatura, como siempre, como siempre y como siempre. Por ejemplo, Bernard de Valls nos dice que no tiene sentido llamarles preagregaciones. Nosotros nos basamos en esta idea de preagregación por el tema de preorden y orden, ya que toda agregación es preagregación, pero no viceversa. Él lo que propone, y hay gente que propone, que se llame monotonías en una dirección R. Vale, me da igual, en la literatura aparecerán de una forma u otra, pero el concepto es ese, crecimientos en determinada dirección. Bueno, pues todo esto es un aparataje teórico bastante, bastante, digamos, pesado. Vamos a ver a la realidad. ¿Qué es lo que pasó y por qué surge el concepto de preagregación y de agregación? Vamos a un problema de clasificación, muy conocido por nosotros. Por ejemplo, Oscar, aquí tienes un artículo que te resultará muy conocido. Este algoritmo es muy sencillo y supongo que muchos de vosotros ya conocéis los sistemas de reglas difusas. Bueno, esto es una variable difusa que toma como valor este conjunto difuso y así sucesivamente los antecedentes de la regla. Si ocurre todo esto, entonces decimos que el ejemplo considerado pertenece a esta clase con un grado de verdad de la regla dado por este valor. Así tenemos, pues normalmente de entrada, tantas reglas como ejemplos, etcétera, etcétera. Ahora me dan un input que es XUP1, XUPN. Y quiero saber ese input a qué clase pertenece. Bueno, pues el algoritmo que utilizamos aquí, muy conocido por todos, es el siguiente.
Calculamos el valor en el conjunto primero de este input, luego repetimos esto hasta el último y al final lo agregamos como son conjunciones AND con la letra T, una T norma. Insisto que ahora ciertos overlaps funcionan mucho mejor, pero bueno, se agregaba con una T norma. Entonces, para cada regla tenemos un número. A continuación, se repite para cada regla lo siguiente: se agrega el valor obtenido en la expresión anterior, en el paso anterior, con el grado de verdad de la regla considerada y obtenemos otro número. Entonces, para cada regla tenemos un nuevo número. En el paso 3 hacemos al revés. Si tenemos, por ejemplo, 5 clases, cojo los números asociados a la clase 1 y de ellos cojo el mayor. Los números asociados a la clase 2 y de ellos cojo el mayor. Y así sucesivamente. Entonces, al final de este paso 3 tengo tantos números como clases tenemos. Y voy a tomar como solución en la clase asociada al número mayor. Bueno, pues cuando estábamos dirigiendo una tesis a un brasileño, a Giancarlo, le dijimos, bueno, nada más llegar aquí, había venido con una beca de Brasil, vamos a sustituir el paso 3, en lugar de utilizar para cada clase el mayor de todos los valores, puesto que si coges uno no ves el efecto de los demás, el mayor es solamente un valor. Si haces la media aritmética ya consideras todos, ¿no? Entonces dijimos, vamos a utilizar una integral choque. Y él nos dijo, perfecto, no hay ningún problema. Bueno, pues ocurrió una cosa muy curiosa, que al utilizar la integral choque, tal como habíamos dicho nosotros, esta integral de aquí, los resultados eran buenísimos. Y nos sorprendió muchísimo, porque normalmente la diferencia no suele ser tan grande. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Nos pusimos a mirar el código y es que se había equivocado. Y en lugar de utilizar el producto de la integral choque, utilizaba el mínimo. Pero claro, cuando en esta expresión de definición de integral choque reemplazamos el producto por el mínimo, lo que tenemos no es una agregación en el sentido clásico, no son funciones crecientes, son crecientes en una dirección concreta, es decir, son preagregaciones. Bueno, pues esto nos dio lugar a toda la generalización de las integrales choque. A partir de ahí, el primer paso fue, bueno, pues vamos a reemplazar el producto por una función m. Y dependiendo de qué función m utilicemos, tendremos agregación o preagregación. Bueno, pues con esta idea nos encontramos con los siguientes resultados. Cuando cogemos una función m, siempre ganamos a los métodos que utilizaban el máximo y a cualquier método que utilizase normalmente agregaciones promedio, pero siempre perdíamos respecto al método Fourier y al método FACC. El mejor resultado con esa preagregación se obtenía cuando m no era el mínimo, era la t-norma de Hamaker, que está por aquí puesto, la t-norma de Hamaker. Pero siempre comparando con el máximo. Pero insisto, cuando nos comparábamos con Fourier o FARC, no ganábamos para nada. Entonces decidimos estudiar por qué Fourier y FARC, cómo ganan y por qué lo hacen. Y lo hacían con funciones de agregación que no eran promedio, es decir, funciones de agregación que no necesariamente tuvieran que estar entre el mínimo y el máximo. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a utilizar más propiedades de las integrales choque. Como hemos utilizado esta, vamos a utilizar la siguiente. Vamos a utilizar la distributiva, esto por esto menos esto por esto, y voy a reemplazar este producto por una función F1 y este producto por otra función F2, con condiciones determinadas. Claro, primero voy a tener que poner un mínimo, porque si yo me paso del 1, y yo como estoy trabajando con números entre 0 y 1, lo que quiero obtener es siempre un valor entre 0 y 1. Pero ¿qué condiciones debemos exigir a F1 y F2? Para que eso sea una preagregación que además no sea promedio, porque Fourier y FARC no utilizan promedios. Bueno, pues hicimos un estudio y vimos las condiciones de F1 y F2, primero para que estuviesen entre 0 y 1, y luego nos encontramos con que cuando cogemos como F1 la media que viene aquí y como F2 la t-norma de Lukasiewicz, obteníamos una preagregación que no era promedio. Y con esos valores, nuestros resultados eran bastante buenos. Eran estadísticamente del mismo nivel que Fourier. Y ganábamos con FARC, le ganábamos por goleada. Pero a Fourier estábamos en el mismo orden. Esto fue lo que nos permitió justificar todas las generalizaciones que hemos presentado y se están utilizando en otras aplicaciones de la integral choque. Insisto, fue un problema y un error que vino de un tema de clasificación. Cuando en el año 2015 más o menos yo presentaba en Nápoles una de estas cosas, generalizaciones de la integral choque, acudió a mi presentación Sitelin, que en aquel momento era editor en jefe del TFS. Entonces me dijo, oye, tenemos un problema con el cerebro computacional. Yo hasta entonces había leído muy poco del cerebro computacional.
Pero dijo, tenemos un problema con esta aplicación y es que no logramos pasar del 60% de aciertos con la integral choque, ni con otra agregación. Es casi probabilidad pura y dura. ¿Qué te parece si utilizamos las extensiones en este problema? Y dije, bueno, pues perfecto. Pero el grupo de Chitelin estaba en Taiwán, en Sydney, y luego estábamos nosotros. Entonces empezamos una colaboración que durante un año era todos los martes y jueves a las 6 de la mañana con ellos para que el horario fuese más o menos bueno. El primer problema era saber qué era el cerebro computacional. Pues mirad, el problema se reduce a lo siguiente. Vamos a coger un grupo de gente, por ejemplo, 1.000 personas. A cada persona le vamos a poner un electroencefalograma, no el antiguo, sino uno de los modernos desarrollados además en Taiwán. Y para cada persona la vamos a sentar delante de un ordenador y le vamos a decir, por favor, piensa en mover la mano derecha. Ahora, vuelve a pensar otra vez en mover la mano derecha. Ahora, piensa en mover la mano izquierda. Ahora la mano derecha, ahora la mano izquierda. Y para cada una de esas veces que el sujeto estaba pensando en mover la mano derecha o la mano izquierda, cogíamos las longitudes de onda de 8 bandas diferentes. Ahora, actualmente se hace para 5. Una vez que lo hemos hecho eso para 3.000 personas y muchas veces para cada una de las personas, agrego toda la información, hago un sistema de toma de decisión y lo que decido es, me voy con mi ordenador a la calle, le pongo el electroencefalograma a una persona y le digo, piensa mover la mano derecha o la mano izquierda y yo te voy a acertar. Bueno, pues este es el proceso. Aquí viene cómo se hacía, un poco las medidas, las longitudes de onda, cómo se van agregando, etc. Y bueno, pues el resultado fue el siguiente. Cuando utilizamos la integral choque no ganábamos más que 4 puntos, estábamos por el 65%. Ya después de un año a punto de tirar la toalla con sus extensiones, la integral choque con sus extensiones, no encontrábamos forma de ganar. Dijimos, ¿por qué no lo hacemos con la integral de Sugeno? Y lo que hicimos fue utilizar la integral de Sugeno y también una generalización que era reemplazar este mínimo por una función m, de forma que me diera bajo unas condiciones, o bien una preagregación, como viene aquí, a m le exigimos las condiciones, o una agregación, las condiciones que le poníamos a m. Se hizo un estudio de distintas funciones, pues si cogemos una función m que verifique determinadas propiedades, obtenemos una agregación idempotente. Si cogemos esta función f, es una preagregación. Se hizo un estudio. Y curiosamente, con estas preagregaciones, nos encontramos que pasamos con el siguiente algoritmo de decir lo siguiente. Para fusionar los datos de cada individuo de las 5 bandas que al final hemos decidido, vamos a utilizar extensiones de la integral de Sugeno y al final, en el clasificador, como vamos a utilizar varias extensiones diferentes, vamos a utilizar también extensiones de la integral de Sugeno. Y resulta que ganábamos, pero vamos, o sea, por goleada, pasamos al 86-87% con estas funciones. Hicimos la comparación con la Sugeno clásica, la Sugeno generalizada con la función f dada aquí y la Sugeno generalizada con esta otra función. Insisto, ganábamos por goleada. Bueno, pues hablando de todo eso, en Brasil, que fue el siguiente punto donde nos reunimos todos en el Río de Janeiro, nos pasó por allá Bernardo Buchomene y nos dijo, oye, ¿por qué no publicáis esto? Lo mandáis a un volumen que hay del IEEE Computacional, bueno, el magazine de computación de inteligencia artificial del IEQ. Y nos lo admitieron. Pero lo curioso es que iba acompañado del siguiente vídeo en determinadas partes. Ahora es cuando yo voy a dejar de compartir un momento, si no es importante, voy a poner el vídeo. Es un segundo, a ver si me deja poner el vídeo, que no sé si es este, a ver, si me deja compartirlo directamente. No, pues voy al otro, voy a compartir, porque quiero que veáis el vídeo, a ver si lo tengo aquí. Compartir. Vaya, por Dios. Tengo que ir a ver, me lo voy a poner ahora. Voy a compartir ahora, si me deja, sí. Mirar el resultado. La ventaja de este vídeo fue que, vaya por Dios, a ver si consigo hacerlo, porque el ejemplo que estoy dando. A ver si logro este. Control L, a ver si lo veis, no me va a dejar esto. A ver, ¿lo estáis viendo? No, ¿verdad? No. No, espera, voy a ver si lo comparto, ahora, compartir, a ver. Nada, espera un poco. Bueno, pues tengo que elegir cuál es el que tengo que compartir y no me deja más, a ver.
Puede ser este. A ver. ¿Ahora lo veis? ¿Estáis viendo que se mueve? Sí. Bueno, pues esta es una persona que en teoría no podría moverse ni hablar, ¿eh? Es un enfermo que no puede moverse ni hablar. Se le pone el ordenador delante y se le dice, ¿quieres comer? La respuesta es sí o no. Si decide que sí, el robot o la máquina que hay ahí al lado, que es bastante precaria, por cierto, va a coger la cuchara y le va a dar de comer. ¿Lo estáis viendo, no? Eugenio, sí, se está viendo perfectamente. Vale, entonces no está muy correcto porque os dais cuenta que al final se tiene que mover un poco, ¿no? Ahora le pregunta, ¿quieres más? ¿Sí o no? Y si quieres este plato, pero siempre la respuesta es sí o no. Bueno, pues cuando esto salió publicado, voy a salir de aquí, espera un poco, a ver si me deja ahora. Espera, a ver, compartir, ¿eh? Voy al otro lado, ya aquí. Cuando esto salió publicado, fue una cosa increíble. Ahora estáis viendo la nueva versión, ¿no? Lo que pasó. Lo que pasó es que empezamos a recibir correos electrónicos de gente de todo el mundo diciendo que yo tengo un pariente con Alzheimer que quiere hacer esto, quiero contactar. Esto es lo que se emplea realmente, pues, para poner a un enfermo que no puede comunicarse, pero tiene que tener conciencia. Tiene que ser consciente. Es decir, no puede ser alguien que no pueda pensar en un tema determinado. Esta fue una gran aportación que salió publicada en otros sitios y ahora estamos con intervalos de su geno intervalares generalizadas, estamos en el 95-96% de acierto y con 4 actividades distintas. Pero el origen de este proyecto y el dinero que recibieron los australianos no venía por aplicación en medicina, no, 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 venía porque una empresa alemana, la más importante de telefonía alemana, lo que quiere es que en 8 años todos encendamos el teléfono móvil, esto que tenemos aquí, con el pensamiento, sí o no. Para mí es una de las líneas más interesantes que estamos participando, seguimos con el proyecto y ahora se ha unido a este proyecto Sittenlinger, que estaba ya de entrada, y su grupo, y también Klaus Müller de Alemania. Bueno, pues esta era la generalización de la integral de su geno que me lo justifica. Y por último voy a dar la generalización de la integral Shocker con una T delante que es de disimilaridad o distancias. A ver, cuando estamos trabajando con integral Shocker, esta es la definición clásica, ordeno de forma creciente y calculo la distancia entre dos valores. Bueno, la resta entre dos valores. Pues voy a utilizar en lugar de la resta cualquier función de disimilitud entre estos dos valores. ¿Cuál es el origen de esto? Esto no es hablar con números reales, es hablar con intervalos, porque cuando estamos trabajando con intervalos, nos encontramos que al utilizar esto con intervalos, esto es un intervalo, esto es otro intervalo, la medida puede ser un intervalo o un número, la resta de dos intervalos, el 0,1, me escapo del 0,1. Entonces, si utilizamos disimilitudes entre intervalos, pues resulta que tenemos la integral Shocker, la de integral Shocker, que nos permite generalizar otra vez el concepto de integral Shocker, pero utilizando distintas disimilitudes. Bueno, hay distintos estudios. Esto es recordar lo que es una función de disimilitud y las condiciones bajo las cuales estas nuevas construcciones son números entre 0 y 1. Aquí podríamos hablar muchísimo. Actualmente, el Miquel Galar y su alumno de doctorado, Miquel Uri, están utilizando esto en tomas de decisión, sobre todo en ensembles, y demuestran que bajo determinadas disimilitudes el resultado mejora. Pero bien, es un estudio teórico que tenemos aquí, insisto, las condiciones bajo las cuales recuperamos el caso clásico, etc. Insisto, lo están aplicando bastante en tomas de decisiones, tanto en la fase de agregación como en la fase de explotación, con distintas disimilitudes, y luego vuelve a tomar otra solución, una toma de decisión, dependiendo de la D utilizada. Esta es la última generalización, pero más que para números, que ya está publicada, está mandada a publicar Alpha Set Assistance para intervalos. Bueno, pues esto es todo lo que en principio nosotros habíamos hecho hasta el año 2017 y seguíamos haciendo hasta que decidimos meternos con Deep Learning. Como no vamos a ser menos que nadie, vamos a empezar aquí a trabajar todos con Deep Learning. Y vamos a empezar por lo fácil, que es, ya que hemos dirigido varias tesis en reducir imagen y en magnificar imagen, como por ejemplo la de Daniel Paternain o la de Lanza Sujurío, pues vamos a hacer el pooling. Y nos encontramos con el problema. A ver, yo lo que quiero hacer ahora, tengo varias capas y usar funciones de agregación diferentes al mínimo y al máximo. Además, quiero considerar las coaliciones entre los datos que hay en una imagen, entre los píxeles de la imagen, etc. Esto es lo que hemos dicho antes. Era, dado una imagen color, divido los tres canales,
hago la convolución con 64 filtros, hago el pooling, reduzco, vuelvo a hacer la convolución, reduzco, etcétera, hasta el vector de características. El problema es que luego viene la parte hacia atrás, dada por Hinton. Y aquí los números que aparecen nos salimos de 0 a 1. Podemos ser positivos, como bien en estos casos lo que he dicho anteriormente, voy a reducir esta imagen 16, de 4x4 en una 2x2 de números positivos, pero pueden salir negativos. Y todo lo que hemos dado hasta ahora solamente era válido para números reales entre 0 y 1. Con una ventaja, y es que tanto la definición de integral choque como la definición de integral de su género, como la definición de operador software, que ya sabemos que son casos particulares de la Choquet, fueron dadas para números reales de entrada. Pero nosotros queríamos llegar un paso más allá y lo que hicimos fue, bueno, pues yo voy a agregar vectores de n componentes. Lo primero que voy a hacer es ordenarlos de forma creciente y voy a utilizar funciones A, que serían lo que antes eran agregaciones, pero que no van a ser agregaciones, que voy a coger vectores de n componentes y voy a reemplazar ese vector por un solo número. Y diré que este vector X es menor o igual que el vector Y cuando se cumplen las condiciones clásicas de monotonía. Bueno, pues para mí voy a anotar los estadísticos de orden con OSR siguiente. Cojo un vector de N componentes, los ordeno y digo, por ejemplo, OS1 es el primer elemento, OS2 el segundo, OSR es el R una vez que están ordenados de forma creciente. Ejemplos, máximo, mínimo, media, etc. Pero ya estoy trabajando con números mayores que 1 algunas veces y menores que 0. Ejemplo, la media aritmética. También voy a hablar de medidas porque yo al final lo que quiero es establecer coaliciones entre datos. Entonces aquí lo que voy a hacer es ya hablar de medidas en R y le voy a poner en lugar de la letra M la medida, la letra nu. Las condiciones son las mismas, son crecientes y la del vacío es 0. Y voy a presentar, y esto es lo que ya estaba dado, digámoslo, para todo R, la integral de su geno para el caso de números reales, pues el máximo de los mínimos, he puesto esta expresión porque es más fácil para nosotros, utilizando la distributividad máximo mínimo de cada elemento con su medida correspondiente. Bueno, pues dicho todo esto, esto era ya conceptos conocidos por todos, entonces decíamos, bueno, pues vamos a salir del 0,1 y vamos a trabajar con la su geno en todo R. Aquí vuelvo a poner la definición otra vez y presentamos por primera vez algo que aparece ya en las actas del próximo IPSA y que está ya preparado para publicar, que es la generalización de su geno. A ver, vamos a reemplazar aquí en la definición de su geno, esta que aparece aquí, el mínimo por una función f y el máximo por una función g. Bueno, decir que se nos adelantó Raskomisar y Jager y ya publicaron en 2020 una generalización de su geno, pero solamente con la función f. No pusieron la función g. Nosotros ya hemos estudiado el reemplazar el mínimo por una función f cualquiera y el máximo por una función g. Y esta será la función, la integral de su geno generalizada. Y las condiciones que deben cumplir f y g pues son las que nosotros necesitamos dependiendo del problema que estemos tratando, ¿no? Entonces, insisto, A va a venir dada de esta forma, que es la integral de su geno generalizada. Si tomamos F como el producto y G como la suma, obtenemos una extensión que es la suma de productos, muy, muy útil para nosotros. Si cogemos en lugar de F el mínimo, obtenemos la general, y como G el máximo, tenemos la su geno clásica. Y vamos a denotar por D nu a esta expresión. Si nos damos cuenta, cogemos la suma como G y el producto en lugar del mínimo. Con esta expresión nos vamos a meter ahora a hacer lo que hacían los dos autores del artículo del PAMI. En el pooling voy a coger combinaciones del máximo y de la media, pero yo voy a coger más combinaciones, máximo, media, su geno, o estadístico, su geno, etc. Y la condición es la siguiente. Yo voy a representar con esta letra la combinación de distintas funciones que cogen vectores de n componentes, donde alfa 1, alfa n son los parámetros. Y estos parámetros tienen que cumplir ciertas condiciones porque voy a exigir algo que no sabemos por qué, pero que hasta ahora nos ha ido bien. Y es que como el máximo es una función creciente en R y la media también, yo voy a exigir siempre que esta función a de x, dada por esta expresión, sea creciente. Pensamos que esta condición a veces no tiene por qué cumplirse. Pero hasta ahora
como todas las que se habían aparecido en la literatura eran crecientes, pues bueno, voy a estudiar la combinación de distintas funciones de agregación, no de agregación de fusión, donde sean siempre crecientes. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Y como notación, voy a representar por esta i de AS1 a AS r el vector de todos los coeficientes que voy a utilizar al agregar el primero por la primera función, más el segundo por la segunda función, más el último por la última función. Si os dais cuenta, a de x a y es alfa 1, es una combinación normal, etc. Bueno, pues vamos a ver las condiciones bajo las cuales estas agregaciones que vamos a utilizar son crecientes. Entonces nos encontramos, a ver, que si cogemos estadísticos de orden, que son las proyecciones, como he dicho anteriormente, bueno, pues siempre que los coeficientes, esto sería un estadístico de primer orden, este otro estadístico de orden n, etcétera, siempre que estos valores alfa 1, alfa n sean mayores o iguales que 0, podemos garantizar que la función a es creciente. Es condición necesaria, no suficiente. Además, si utilizamos también la media, como puede ser la media y el máximo, que era lo que utilizaban los dos autores del artículo del PAMI, pues hay que exigir alfa, beta con estas condiciones para que la función obtenida sea creciente. Esto ellos también lo hacían, no así. Lo que hacían era estudiar, bueno, los parámetros de una forma a que los van aprendiendo, pero con restricciones para que ellos, sin decirlo, siempre fueran positivos. Además, vamos a utilizar el concepto de función de medida estricta, que es esta definición, sin más. Y vamos con estas condiciones ya a mezclar funciones de agregación o funciones de fusión donde se utilicen las medidas. Aquí son estadísticos y la integral de su género clásica. Bueno, pues los alfa 1, alfa r y el beta utilizados en esa combinación sería alfa 1 por a sub 1 más alfa 2 por a sub 2 más alfa r por a sub r más beta por la integral de su género. Tienen que cumplir que todos sean positivos. Además, si mezclamos en esta proposición, la media aritmética y la subgeno clásica, las condiciones que tienen que cumplirse son estas para garantizar que esa mezcla, que sería alfa 1 por la media aritmética más beta por la subgeno, para que sea creciente tiene que ocurrir esta condición. Y seguimos haciéndolo pues para el caso que hagamos estadísticos y la integral de subgeno generalizada. Pues esta es la condición que tiene que cumplirse para que esa agregación sea creciente. La media aritmética y su género generalizada, pues estas son las condiciones que se tienen que cumplir para que sean crecientes. Y las medidas estas, cuando hacemos generalizada de su género y la clásica de su género alfabeta, pues estas son las condiciones que se tienen que cumplir y garantizamos que esas agregaciones A1 por alfa 1, que sería D mu por alfa más SV nu por beta, con alfa y esta condición cumpliéndose, pues es creciente. Bueno, pues ese es el estudio que hemos hecho para todo R, con la integral de su geno y la integral de su geno generalizada y estadísticos. Y nos encontramos con que lo vamos a aplicar, como hemos dicho anteriormente, en el proceso de pooling. Yo voy a mezclar esas agregaciones y voy a hacer reducción de imagen. Estos cuatro los voy a sustituir por uno. Hemos cogido en nuestros experimentos cinco arquitecturas, algunas de ellas bastante grandes, como la última. Además, para cada agregación hemos hecho cinco experimentos, cosa que no es muy habitual, y hemos cogido como resultado la media de esos cinco experimentos y hemos cogido, bueno, aquí viene, no se lee bien, pero esto es el artículo que hemos utilizado de todas las imágenes, ¿no? Pues está imágenes en color de 32x32, 50.000 imágenes de entrenamiento, 10.000 de test y 10 clases. Y los resultados son los siguientes. Cuando cogemos una sola agregación, es el experimento 1, hemos cogido la media aritmética, el máximo, el mínimo, la media, la subgeno clásica y la subgeno generalizada, suma de productos. Y en el experimento 2, para cada capa, lo que hemos hecho ha sido combinar cosas de las que vienen aquí. Bueno, pues nos encontramos, por ejemplo, que la cura, sí, bueno, para el experimento 1 tenemos con la arquitectura 1, la 2 y la 3. Si nos damos cuenta, el máximo gana en este caso. En la arquitectura 2 gana esta, en la generalizada. En la arquitectura 3 gana en la media aritmética. Os recuerdo que con estos números los autores del PAMI habían hecho la combinación de la media aritmética y el máximo y ganaban a las dos conjuntamente. Nosotros en este caso no ganamos todavía, salvo en este caso con en las de su geno, no ganamos ni la generalizada ni la clásica. Las diferencias tampoco es que sean muy grandes. ¿Qué ocurre cuando ya vamos a mezclar agregaciones?
Pues nos damos cuenta que en este caso con la arquitectura 1, 2 y 3 como antes, la mezcla del mínimo y del máximo, en este caso la 1 gana aquí, aquí nos gana la media aritmética y el máximo, si nos damos cuenta, y bueno, vamos viendo cómo aquí el mínimo, el máximo y la media gana la arquitectura 2 y aquí, sin embargo, la media aritmética y el máximo, si nos damos cuenta, la combinación media aritmética y máximo siempre está bastante bien, ¿eh? Y aquí es la media, la mediana, etc. Bueno, hasta aquí no hemos mezclado para nada el tema de las UGenos. ¿Cómo hemos calculado los parámetros? Como queremos siempre funciones crecientes, los parámetros los hemos ido aprendiendo, pero siempre los elevábamos al cuadrado para asegurarnos de que eran valores crecientes. Eso es lo que creemos que para nosotros es un lastre. Ya veremos más adelante si vamos, estamos ahora intentando arreglar este problema. Vamos ahora al caso ya de mezclar otras cosas como pueden ser sugenos. En la primera parte de esta tabla mezclamos la sugeno clásica con el mínimo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos por ejemplo la sugeno clásica y fijaos, aquí ganamos en la arquitectura 1 con esta combinación. Ojo, 77 con 30, pero cuidado, si vamos a esta tabla, aquí cuando cogíamos solamente el máximo era 77 con 39, luego sí que ganamos, pero no al máximo solo. Aquí ganamos con sugeno, en este caso sí que se cumple que ganamos a los otros casos y aquí también. Y cuando combinamos la generalizada, nos encontramos que sí, que ya las diferencias son muy considerables, ¿eh? 77,31 frente a 77,39 de antes, 88,61, siempre la generalizada de sugeno y en este caso 89,87. Ya las diferencias son bastante importantes en algunos casos, ¿eh? Si analizamos los datos. Luego, hasta ahora, nos encontramos que siempre que mezclamos la sugeno generalizada en combinación con otras, ganamos. Ganamos bien, tampoco es que pasemos a un 96, o sea, pero bien, se gana y se justifica su estudio, sobre todo se justifica por qué hay que generalizar estas funciones de agregación. Entonces, los parámetros ya he dicho que se calculaban para cada capa de una forma determinada, etcétera. Entonces, bueno, hay muchas formas de hacer combinaciones. La más sencilla era para cada capa, cogíamos una combinación de alfa 1, alfa n, para la siguiente capa otra, y elevábamos al cuadrado para obtener siempre valores positivos. Y esta integral generalizada normalmente es la que mejor resultados nos da. En las líneas futuras, bueno, pues se trata de utilizar otras funciones y tal, pero sobre todo la Choquette integral, porque viene aquí el caso de la Choquette integral. Los experimentos que hemos hecho hasta ahora, utilizando solamente el caso de la Choquette, es decir, si en esta tabla ponemos aquí las integrales Choquette clásicas, los resultados son malísimos, pero vamos, a diferencia, igual son 10 puntos de diferencia. No hemos mirado las extensiones, pero no sabemos por qué, y estamos ahora trabajando, la integral Choquette generalizada probablemente mejore algo, pero dudamos mucho que nos funcione muy bien. Sin embargo, la integral de sugeno generalizada es que nos funciona francamente bien. Entonces, por eso digo, el caso de estudio de las integrales Choquette en redes convolucionales, pues habrá que mirar. También estamos trabajando en redes RNN, o sea, es que aquí hacemos imagen porque es mucho más atractivo. Pero, insisto, en esta parte utilizamos siempre números reales, el concepto de agregación difusa se queda totalmente corto y creemos que hay que generalizarlo. ¿Cómo hemos pasado a definir la función de agregación para el caso de números reales? Sí que exigimos la monotonía, pero no podemos trasladar las condiciones de contorno, porque claro, el 0 y el 1 estaba bien fácil, pero en este caso que es la recta ampliada, la no ampliada, lo que hacemos es coger intervalos AB elevado a n, que me da una función en AB, donde A puede ser un número real cualquiera y B otro, por ejemplo, menos 8, menos 3 o menos 8, 10, etc. Y eso es como estamos tratando este tema. Añadido de estar utilizando también el caso de la extensión de las funciones de overlap al caso de la recta real. Bueno, pues estas son las herramientas que quería presentar y bueno, no sé si me he ido por la tangente o no. Cualquier tipo de cuestión y cualquier tipo de aplicación, yo estaré encantado de resolver problemas y de colaborar y de ayudar en todo lo que sea posible. No he presentado los OWA, insisto, porque son casos particulares de la Choquette, etcétera. Sin más, era todo. Estoy bien. Gracias por vuestra atención.
Pues Humberto, muchísimas gracias por esta magnífica exposición y sobre todo de ponernos en bandeja un tema que a lo mejor muchos de aquí no estamos tan familiarizados y más de asociar el deep learning con estas funciones de agregación, ¿no? Yo creo que ha sido muy interesante y bueno, sin dar más rodeos, ¿no? Yo creo que vamos a empezar la parte de preguntas, vamos a tratar de seguir el esquema del año pasado, es decir, de que se vaya poniendo en el chat, pues se vayan indicando a aquellas personas que quieren hacer una pregunta y bueno, yo voy viendo quién quiere hacer esa pregunta y le voy dando la palabra. Bien, pues si alguien, decir que cualquiera de vosotros, decir con total libertad, yo animo a... Bueno, ya tenemos al primero, Pablo. Sí, bueno, Humberto, muchas gracias por la charla. Me ha parecido muy interesante. Yo tengo dos preguntas de contenido bastante general. La primera es, dado que como tú has explicado muy bien, dado que las redes convolucionales se emplean principalmente en problemas de imagen, me gustaría saber si habéis podido establecer reglas o recomendaciones, o si conocéis a alguien que lo haya estudiado o lo esté estudiando, de cara a usar distintos agregadores a nivel práctico en distintos problemas de visión por computador. Me refiero, por ejemplo, a que para tal tipo de problema de visión con ciertas características, quizá la recomendación sería emplear, pues, Average Pooling o para otro Max Pooling o para otro tipo de agregación o algún tipo de regla heurística de este estilo. No sé. A ver, te puedo asegurar que llevamos 2 años, tengo 2 alumnos de doctorado, Josu Rodríguez y Miquel Ferrero, trabajando de forma muy seria en ver todo lo que se hace porque nos genera muchos problemas, ¿no? Son sus tesis, etcétera. No hemos encontrado nada. De hecho, es que hace poco se leyó una tesis aquí donde nunca ni se planteaba, por ejemplo, el tema de combinar agregaciones. Normalmente el personal, los investigadores, no se complican la vida, el máximo y la media. ¿Y por qué? Porque las diferencias tampoco son tan grandes. ¿Me entiendes? O sea, es que al final en una red, como manejamos tal cantidad de datos y el proceso es tan sumamente largo, etcétera, etcétera, la última arquitectura que utilizamos nosotros es de un centro de computación aquí en colaboración con Barcelona. O sea, te quiero decir que se utilizan tal cantidad de datos que al final no hay grandes diferencias. La mayor parte de los autores del PAMI te recomendarán, en el mejor de los casos, combinaciones de medias aritméticas y de máximo, pero no hay un estudio para este tipo de imágenes, al menos que nosotros sepamos, ¿eh? Y te puedo asegurar que hay 2 personas que están todos los días mirando porque estamos muy interesados en ello. El concepto del pooling, y lo digo para los 40 y tantos que estamos aquí, está ya dejando de ser interesante. Lo digo como lo siento, ¿eh? Una cosa es que a mí me apetezca el hacer, a ver si me entendéis, la combinación de la sugeno con esta y ver qué gano y que, bueno, me parece muy bien, pero no son diferencias muy significativas y tampoco se cree que aporta mucho. Lo que está pasando a ser muy interesante es un problema mucho más gordo, que es el cambio, o sea, el estudio de la convolución. En este caso, estoy hablando de las CNNs. Ojo, a ver, por favor, la agregación de datos es muy interesante en las RNNs, etcétera. Estoy hablando de las CNNs, exclusivamente. El caso de la convolución tampoco se obtienen grandes ganancias, porque también es una forma de agregar, ¿eh? No se está consiguiendo. ¿Sabéis por qué? Porque el otro día oí a un grupo de catalanes y tenían toda la razón del mundo en un podcast que han puesto, que decían, vamos a ver, todo lo que estamos haciendo está hecho bajo máquinas especiales y esas máquinas especiales son las que al final hacen todo el rato sumas y productos. Si tú cambias el pooling y pones un pooling con exponenciales, etcétera, al final siempre pierdes porque tú lo que haces es traducir tu expresión matemática a sumas y productos por desarrollos, por lo que sea, y siempre vas a perder. Lo que habría que ir para el caso de cambiar la convolución en condiciones buenas es a cambiar la máquina, es decir, hacer una máquina ad hoc para eso. Pero no hay más allá, ¿eh? Y en lo que te digo del pooling, aparte que en este caso, en las CNNs, es un tema ya que creo que es algo que, bueno, nosotros estamos haciéndolo y una tesis va a ir sobre eso, ¿eh? Pero hacemos, si os dais cuenta, unos desarrollos también muy teóricos asociados a esto. No es un tema que esté en el top de los temas actualmente. Ok,
perfecto, muchas gracias. Y la segunda pregunta que te quería hacer, todavía más general que la primera, es, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las líneas de investigación más fructíferas o interesantes? Para mí... De cara a combinar deep learning y lógica difusa, exacto. Sí. Ese es el auténtico problema. A ver, yo a quien quiera le propongo una tesis, pero vamos, o sea, que sería reemplazar la convolución por un operador de cualquiera de similitudes, por ejemplo, difuso, y hacer todo en cero unos, ¿me entiendes? El problema, a ver, es que sería, no sé, desde mi punto de vista, el problema de la comunidad difusa es que es tan sumamente cerrada que no ve lo que más allá de sus narices, y lo siento, y lo digo públicamente, y probablemente la semana que viene lo vuelva a decir en el IFSA. O sea, creo que nos miramos nosotros porque tenemos muchas ventajas, y es que tenemos el TFS, Facilitated Assistance, International Journal of Intelligence Systems, una serie de revistas, Information Science, donde podemos publicar con cierta facilidad, pero que fuera de nuestra comunidad no nos conoce casi nadie. Si queremos ir con una herramienta difusa, tenemos que salir al PAMI, por ejemplo, al Cybernetics. Todo el cerebro computacional se ha publicado entre el Cybernetics y fíjate que utilizábamos cosas difusas. El Cybernetics, algo de International Journal of Intelligence Systems, etc. Es decir, tenemos que salir, y salir fuera es muy duro. Entonces, la comunidad difusa tiene que hacer un esfuerzo muy grande para salir fuera y utilizar sus herramientas fuera de. Eso es lo que a nosotros nos llevó a estudiar el pooling. Pero claro, las funciones de agregación están entre 0 y 1 y luego pasamos a funciones de agregación en R. Para la interpretabilidad que tanto se habla, pues probablemente también. Pero yo lo que propondría es decir, vamos a hacer, en lugar de una CNN, una DNN, que sea disimilitudes difusas, y vamos a intentar ser competitivos. ¿Me entiendes? Pero ser competitivos comparándote con lo que tienes. Y después, para la interpretabilidad, se está haciendo muchísimo, muchísimo desde todos los ámbitos, y uno de ellos es la lógica difusa. Pero bueno, el problema es tan gordo que si asistió alguno de vosotros al último Fuzzy Cubo de Luxemburgo, Mendel lo puso encima de la mesa. Pero es que en el próximo Will en Italia del 20, 21 y 22 de diciembre, Dibua lo vuelve a poner encima de la mesa. ¿Por qué nos estamos cayendo la lógica difusa y la teoría difusa de la inteligencia artificial en general y en este caso de las CNNs? Creo que es porque a mí me resulta mucho más fácil, voy a decir que con un alumno de doctorando, por ejemplo, pues hombre, vamos a hacer 4 o 5 artículos para tu tesis rápidamente en un entorno amigable. Salir fuera es todo un coñazo. Pero las herramientas difusas no son conocidas lo suficientemente bien fuera, porque nosotros tampoco nos esforzamos, ¿eh? Y son herramientas muy útiles. Pero yo propondría, te lo digo de verdad, hacer una red neuronal difusa, porque la DALIN ya se dio. O sea, que podríamos hablar también, ¿eh? La DALIN está ahí, se puede generalizar, se puede hacer, modificarlo, pero siempre comparándonos con lo que está haciendo la gente fuera de la comunidad. Y una vez que estemos al mismo nivel, pues ir ahí. Hay que Julien Meyer, el creador de Furia y el creador de eso, ya antes estaban a utilizar su geno, la integral de su geno, para agregar en sus experimentos fuera de la comunidad difusa. Pero es complicado, ¿eh? No sé si te he contestado a la pregunta, pero creo que nuestro fallo es ese. Yo no sé si lo conseguiré hacer o no, ¿eh? Yo si saco, me presento a presidente del IFSA, con varios objetivos. Primero, que todas las comunidades se conozcan, y segundo, a ver si de alguna forma, en algún momento, la palabra difusa aparece en los planes estratégicos de inteligencia artificial de algún sitio. Pero es mi opinión, ¿eh? Porque el razonamiento aproximado, que es tan útil, resulta que luego no se está utilizando realmente. Pero bueno, no quería hacer campaña, ¿eh? No, no, perfecto. Muy interesante, muchas gracias, vale. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Antonio Roldán. Hola, Humberto, ¿me escuchas? Hola, Antonio. Me encanta hablar contigo, ¿eh? y yo contigo, enhorabuena por la charla. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Qué pasaría si en una CNN utilizamos tipo 2? Pues que sería generalizado, pero nadie lo leería, creo yo, ¿no? Exacto. En el mundo, nadie jamás. Pero bueno, tú y yo, pero... y ya está.
Pero te lo digo por si acaso, ¿eh? Estoy con el tema también de alfa órdenes con números, ya te mandaré lo último. Y te voy a decir otra cosa, que no he podido presentarlo porque no tenía resultados suficientes. Te dije que nos íbamos a meter con el grouping, ¿te acuerdas? Sí, yo estoy en Bueno, ello, pues yo estoy en ello. hemos demostrado que en el proceso del pooling, bueno, hemos comprobado que en el proceso del pooling, cuando se utilizan funciones mayores que el máximo, se obtienen mejores resultados, mejores que los que he presentado yo hasta aquí, ¿eh? Como los groupings son normalmente mayores que el máximo, o sea, no, entonces se obtienen mejores resultados, pero los groupings en R. A ver, Óscar y Curro, que sé, los que estáis por ahí, la teoría difusa. A ver, por ejemplo, hombre, una teconorma mayor que el máximo es la suma probabilística, pero cuando estoy trabajando con ceros y unos, pero cuando me meto en deep learning, eso no sirve. Entonces, los groupings, que son funciones reales, en este caso mayores que el máximo, con condiciones especiales sin la asociatividad, funcionan bastante mejor que o sea, los resultados obtenidos son mejores que los que he presentado aquí. Pero como todavía no lo tenemos todo cerrado ni justificado, no he querido hablar de eso en la presentación. Ya, claro, ¿no? Yo ya tengo una posible definición, pero claro, yo soy matemático, yo me dedico a pensar en funciones. No sé luego si la aplicación será buena o mala, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, yo ya plantearte alguna posibilidad en tipo DAO, te la plantearía. Pero mi pregunta va por ahí del tema matemático, que tú sabes que yo soy matemático, que no entiendo muy bien todas esas cosas, las aplicaciones. Claro, yo como matemático veo el conjunto R igual que el intervalo abierto 0, 1. Es decir, son la misma cosa. Para mí son la misma cosa. Tú me hablas de una y me hablas del otro y para mí son la misma cosa. Yo digo, a lo mejor se podría coger algún tipo de biyección y llevarte R al intervalo 0, 1, pero claro, no sé. ¿Lo habéis probado por Sí, si...? lo hemos probado. De hecho, es que creo que tú has participado en alguna discusión sobre los overlaps en R, etcétera. O sea, a ver, lo hemos probado y no es que sea complicado. Y de hecho, es que una transparencia pongo yo que, bueno, todo es adaptable. En la segunda parece que es, ¿no, Antonio? Sí que es cierto. Lo que pasa es que, a ver, nuestra tendencia, la mía particular, era decir, bueno, pues voy a utilizar la teorema de Hamaker. Hasta que me daba cuenta que la teorema de Hamaker no estaba dada para números reales. Y por no hacer el esfuerzo, dijimos, bueno, vamos a hacer cosas mucho más generales y luego ya habrá formas de transformar. Y en la tesis de Thiago Asmus de Brasil, se hacen ese tipo de transformaciones. Es decir, convertimos una t-norma a valores de números reales, etcétera. Pero en principio queríamos olvidarnos. A ver, insisto, es que esto está relacionado con la pregunta anterior. Las t-normas son muy conocidas en la comunidad difusa. Vamos a salir fuera y usted ponga, señor Antonio, en el No, yo no. artículo del que vamos a mandar al PAMI, te digo, o sea, entre nosotros en confianza, vamos a poner, sea una t-norma, vamos a utilizar la t-norma de Hamaker. Lo primero que te dicen es, ¿y usted de dónde sale? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso de una t-norma? No son muy conocidas. Y las t-normas nacieron mucho antes de la teoría difusa, o sea que no es que sea algo, pero a lo que voy es que ellos hablan de funciones pooling. Ya. ¿Entiendes? No, no hablan de. Utilizan otra Sí. nomenclatura, pero básicamente Lo son casi las mismo. mismas funciones. Eso es. Lo que pasa es que la transformación, estoy de acuerdo contigo, pero fíjate, nos ha resultado mucho más fácil para adaptar la función de agregación con Julio Lafuente, que también sabes quién es. Sí. Reemplazar las condiciones de contorno, las del 0 a 0, etcétera, etcétera, quitarlas y poner, vamos a coger intervalos AB, donde A es cualquier número real y B cualquier número real, A menor o igual que B, en lugar de intentar poner condiciones. Y ahí sí que estamos avanzando bastante, ¿eh? Incluso con intervalos, ya verás algunas cosas nuestras, ya te las mandaré porque quiero que trabajemos en eso, Antonio, preservar y cómo afecta la amplitud del intervalo en la elección de la t-norma o lo que sea, o la función de agregación. Pero tienes razón, ¿eh? Matemáticamente no hay problema y se hace sin más. Lo que pasa es que nosotros en un momento determinado queríamos ya alejarnos del 0,1 y pasar a cosas reales. Por eso empezamos por estadísticos, etc. Claro. Bueno, pues No. nada, simplemente felicitarte por la charla, ha quedado todo bastante claro. Gracias. Ya me conoces un poco, no me he metido mucho en cuestiones muy serias matemáticas. Yo quiero que estas herramientas se utilicen.
porque están ahí, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, sé que en Granada estáis hartos de utilizar los software. Entonces digo, bueno, pues un caso particular de las choquet. Igual hay que modificar y utilizar otras choquet, ya me entendéis, ¿no? Ese tipo de herramientas que están ahí, que las conocéis y que se pueden utilizar, ¿no? Sí, sí, sí. Y Antonio, ya te digo que tengo tres cosas pendientes de mandarte, o sea, que Bueno, están ahí, ¿eh? Hoy he estado hablando de ti, además, o sea, que ya lo sabes. Bueno, muchas gracias, Alberto. Es un placer escucharte. Gracias, Antonio. Pues, gracias, Humberto. Humberto, yo por cerrar la sesión de preguntas, yo me gustaría, no sé si has trabajado o has pensado de poder utilizar, porque nosotros estamos trabajando con agregadores, en lo que se conoce ahora como aprendizaje federado. No sé si me imagino que si has escuchado ahora, que al final lo que estamos agregando en un entorno distribuido, estamos agregando modelos completamente, se agregan modelos para obtener un modelo global, ¿no? Y de forma iterativa que poder hacer un entrenamiento distribuido, pero manteniendo los datos en cada uno los datos en los clientes, ¿no? Únicamente se transfieren los modelos, se agregan los modelos de deep learning y tal. No sé si nosotros hemos hecho un trabajo, bueno, está en revisión, esperemos que tengamos suerte, ¿no? Pero no sé si habéis pensado en únicamente, si veo que estáis aplicando estas funciones de agregación, pues ahora a la CNN, a los mecanismos dropout, no sé si habéis pensado en la cuestión de agregar también modelos. Es decir, no, el de deep learning sería agregación de las distintas capas de un modelo de deep learning. Te voy a decir, todavía no lo hemos pensado, quizás porque nos ha costado muchísimo sacar adelante los dos primeros trabajos, ¿eh? Te digo que ha sido muy duro y sí que tenemos varias ideas. Por ejemplo, distintas formas de agregar, distintas formas de quitar características. Hemos utilizado para cada modelo el PCA, por ejemplo, que ha sido utilizado, etcétera. Pero en lo que comentas no lo hemos... sí que me parece muy interesante y además sí que si puedes mandarme alguna referencia me gustaría que nos metiésemos, pero no lo hemos utilizado, ¿eh? Ha sido simplemente, pues vamos a empezar por aquí. Sí que es cierto que estamos haciendo RNNs para el caso del lenguaje natural, qué palabra es la que sigue a otro, pero lo estamos haciendo de una forma un poco diferente, agregando cosas de una forma diferente a todo lo que he presentado aquí, ¿eh? Y me da miedo porque tampoco estamos obteniendo los buenos resultados esperados. Cuando lo tengamos, lo podemos hablar. Pero si ya te digo, te agradeceré si me mandas información para que lo pensemos. Vale, porque, te mandaré un artículo que tenemos sobre digo, el tema. Que en temas de agregación, todo lo que salga, yo estoy muy volcado y de hecho es que me leo todo lo que viene de forma ávida, ¿eh? O sea, todo lo que puedo para eso. También es cierto que ha sido un año un poco complicado en mi vida y que ha dado más remolón. Pero bueno, ya estoy con muchas fuerzas para seguir. O sea que si consigo algo, te lo haré saber, ¿eh? Vale, gracias, Humberto. Pues, Humberto, muchas gracias por aceptar la invitación, por esta fantástica charla, por ser tan amable con nuestras preguntas. Y bueno, yo ya pues damos por cerrada el primer seminario de este nuevo curso. Y que nos agrada mucho que un amigo nuestro del grupo lo haya inaugurado. Y bueno. Oye, yo quiero dar las gracias, ¿eh? Porque este tipo de cosas me gustan mucho. Ya hablaremos también para hacer cosas similares en Pamplona, ¿eh? No lo hemos hecho todavía, porque aquí somos muy pequeños, pero sí que es cierto que todo esto es muy agradable y además siempre se aprende mucho. Y a todos los que estáis ahí, a los amigos, oye, pues gracias por todo, ¿eh? Creo que Rocío está con la mano levantada, ¿no? No sé. Ah, Rocío. Sí, no para hacer preguntas, sino para recordarles algo. Bueno, antes que nada agradecer a nuestro ponente que ha estado yo ahí tomando fotografías de trocitos de pantalla para recordar cosas que suelo hacer. Y nada más, antes que cerraran el Zoom, me gustaría recordarles a todos que tenemos una charla de divulgación el 27 de septiembre que hace Javier Álvarez, que es divulgador y es estadístico. La charla se llama Ciencia de Datos y COVID-19. Es el 27, como dije, a las 6:30 de la tarde. Están todos invitados a asistir. La información la tenéis en la web, como siempre. Oye, una cosa, nosotros conseguimos y estamos trabajando con el complejo hospitalario, ahora que habláis del tema del COVID,
50.000 historiales clínicos, solamente hemos podido salvar 4.500, ¿eh? Y os puedo asegurar que al aplicar todas estas agregaciones en las arquitecturas y demás, las diferencias eran mínimas, ¿eh? Os lo digo, ¿eh? No hemos notado ninguna mejoría que puedas decir, uff, ya está. O sea, no es el caso. Os lo digo. No voy a presumir de algo que no es verdad. Sin más. Eso es. Pues bien, yo creo que con esto, gracias Rocío por anunciarnos pues ese programa de seminario Ada Lovelace. Y yo simplemente decir, bueno, en septiembre tenemos ese próximo seminario Ada Lovelace, y por recordar, para que sepáis los doctorandos, que para que se pueda certificar, como ya habéis podido saber, y que superan un 70% de asistencia a cada una de las categorías. Y aprovecho, tanto como sé que quedan doctorandos como algún mayor todavía de miembro de DACI, a los doctorandos animo a que ofrezcáis a dar también charlas en los DACI Readings. Sabéis que también certificamos esa exposición. O acaba de llegar un correo a los del año pasado con un certificado. Espero que haya funcionado el sistema de envío de certificados. Y bueno, animo a que lo hagáis. Y a los mayores, a los miembros de DACI, a los doctores, escribidnos a Pablo y a mí, por favor, sugiriendo charlas, sugiriendo temas para los que podamos nosotros encontrar algún invitado que pueda acudir por todas las expectativas del seminario. Por ejemplo, Humberto fue una sugerencia de Paco, nos pusimos a hablar con él y aquí tenemos la charla, aquí tenemos un ejemplo de una propuesta, ¿no? de seminario. Pues con esto yo ya, Pablo, si quieres tú decir algo, nos despedimos y hasta, yo creo que el Ada Lovelace, y luego en octubre volveremos con más seminarios. Eso es, nada que añadir por mi parte. No. Adiós y que pase una buena tarde. Hasta luego. Que vaya todo bien. Hasta luego, gracias.